Bueno, nos vamos a tener que despedir. Último día. Un poquito más. Sí, no, nos vamos de vacaciones. Antes, dejadme que diga una cosa, que es importante, porque aunque no te hayas contagiado del coronavirus, lo estoy notando por todas partes y quería hablar un segundo de esto. Todos tenemos otro tipo de contagio que nos ha dejado un poco de angustia y es que nos han quitado de momento la esperanza de un futuro mejor. Es algo que dices, hostia, no sé qué me pasa, no acabo de encontrarme bien, estoy intentando adaptarme a esto. Bueno, ya sabemos, sabemos que nuestro futuro inmediato va a ser duro, eso no es fácil de masticar, y claro, me llama la atención, en este momento los psicólogos están llenos, los psiquiatras están llenos y los fisios están llenos porque la tristeza a veces se acumula y sale por el cuerpo en forma de dolor. Entonces, a la crisis de salud y a la crisis económica tenemos que añadir la crisis de la salud mental, que vamos a tener que superarla también. La solución, de momento, por dar algo que sirva de algo, está otra vez en las personas. O sea, los amigos, a falta de médicos para todo el mundo, son un buen antídoto en este momento. Entonces, compartir con alguien cómo te sientes, cura. Y si eres el amigo, solo escucha con atención. Si eres capaz de ponerte en el lugar de otro y que esa persona se sienta escuchada, entonces te has convertido en la medicina. Y como estamos todos raros, es un buen consejo compartir con los demás y escuchar a los demás. Mi deseo para todos este verano es que tengáis mucho amor que compartir, mucha salud de sobra y muchos amigos que os quieran. Un honor. Gracias, Pablo. Ha sido un honor. Gracias. Estar con vosotros. Gracias. Y volvemos el 7 de septiembre. Hasta luego. Buen verano a todos. Hasta pronto. De fiesta.